Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a continuar con la discusión sobre distribuciones de probabilidad o funciones de distribución o densidades de probabilidad. Vamos a ver en qué contexto hablamos de unas y de otras. Entonces, la vez pasada nos quedamos en un resultadito que para una función de distribución nos da cuatro propiedades, ¿no? Entonces, vamos a dar una proposición que completa, digamos, el regreso. Y podríamos dar una segunda definición de una distribución, ¿no? Entonces, pues vámonos al pizarrón y continuemos trabajando. Entonces, esta es la definición primera que dimos, ¿no? Tenemos una función que corresponde con la proba de este evento, ¿no? Y dimos el siguiente resultado, ¿no? Dijimos, es una función que si f es distribución, entonces el límite cuando x tiende a infinito de la distribución es 1. Cuando x tiende a menos infinito, la distribución es 0. Si tenemos, respeta la monotonía, digamos, respeta el orden, y es continua por la derecha. Esa es una característica. Vamos a ver que eso es una caracterización para una distribución. Entonces, la proposición que cerraría esta parte es, si tenemos una función así que satisface las cuatro propiedades anteriores, entonces existe un espacio de probabilidad y una variable aleatoria cuya función de distribución es f. Entonces, ¿cómo haríamos la prueba de esto? ¿Cómo podemos probar? Nada más quiero hacer rápido esa observación, ¿no? O sea, si tenemos estas cuatro propiedades, ¿no? Fíjala, tomando los límites estos, y tenemos esto de acá, ¿no? ¿Cómo construimos la variable aleatoria? Entonces, vimos que podemos construir la variable aleatoria a partir de la f. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a integrar. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a tener por el momento que creernos esta parte, y entonces la definición
de distribución ya no depende de una variable aleatoria, ¿no? F R 01 que cumple 1 a 4 es una función de distribución. ¿No existe alguna variable aleatoria para la cual funciona como distribución, ¿no? Y bueno, hay muchas funciones que podemos construir a partir de esta idea, ¿no? Queremos que cuando crezca mucho se quede atorada en 1 y cuando decrezca mucho se quede atorada en 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de escalones, así. Esta acá y esta exactamente en el 1 es una distribución, ¿no? Una función, una sigmoide, por ejemplo, que se apachurra en el 1 es una distribución. Por ejemplo, una que valga 0 y luego crece un poquito, tiene un salto y luego se apachurra hacia el 1, es una distribución, ¿no? ¿De cuál variable aleatoria? Ahorita no sabemos, sabemos, digamos, que existe y ya, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver unas, cómo podemos describir ciertas probabilidades usando la distribución, y esto lo vamos a usar como auxiliar en lo que sigue. Entonces, proposición: tomamos una variable aleatoria con distribución F, entonces para cualquier A y B que cumplan que A es menor que B, tenemos las siguientes propiedades: la proba de que X sea menor que A es la función, es el límite por la izquierda de f de x cuando x tiende a, ¿no? 2, la proba de que x sea igual que a es la distribución en a menos el límite por la izquierda cuando x tiende a. 3, la proba de que a sea menor que x menor o igual que b es la distribución en b menos la distribución en a. Y este hay que echarle ojo porque se parece a algo que conocen bien ustedes de cálculo, ¿no? Entonces, guárdenselo por ahí. Ahorita lo vamos a probar de todas formas, pero guárdenlo en la memoria. La proba de que A sea menor o igual que X menor o igual que B es F de B menos el límite por la izquierda cuando x tiende a a.
la prueba de que A sea menor que X menor que B es f de B límite por la izquierda menos f en A. Y 6, la prueba de que A sea menor o igual que X menor estricto que B es F por la izquierda de B y F por la izquierda de A. Ok. Entonces la prueba de este es rápida. Realmente nomás hace falta probar 1 y 2 y los demás salen directamente. Entonces probamos 1 y probamos 2. 1. Sea xn sucesión decreciente y an x menor o igual que a menos xn lo que vamos a tener es que an tiene límite igual a x menor que a. Entonces la prueba de x menor que a es igual al límite cuando n tiende a infinito de las pruebas de an, que es el límite de f de a menos xn, que es el f de a por la izquierda, ¿no? Ese es para el 1. Para el 2, la prueba de que x sea igual a a es la prueba de que x sea menor o igual que a menos la prueba de que x sea menor que a. Esto de aquí es f en a y esto ya probamos que es f por la izquierda y las demás salen, se deducen de lo anterior. Ok. Ahora, aquí quiero que nos detengamos en una cosa. Aquí vamos a regresar tantito. Este de aquí también quiero que nos quedemos un poco con él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? O sea, es lo que la diferencia entre el límite por la izquierda y el valor de la función, ¿no? Es decir, si existiera una discontinuidad aquí, lo que mide esta prueba es el tamaño de la discontinuidad en la distribución. A ver, digamos que la distribución se ve de esta forma, ¿no? Crece desde cero y en algún valor A tiene una discontinuidad y luego crece hasta apachurrarse en el 1, ¿no? Es el 1. Entonces esto de aquí es lo que vale la f. Esto de aquí mide ese valor menos el límite por la izquierda, ¿no? El
límite cuando viene así, cuando tiende a, ¿no? Entonces, esto de aquí es la proba cuando x es igual a... Ahora, eso es si nuestra distribución es, tiene alguna discontinuidad, ¿no? Ahora, si al contrario la distribución fuera continua, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Si f es continua, esto es pensando en f con una discontinuidad en A. Si f es continua, entonces la proba, y esto si A es menor que B, ¿no? La proba de A menor que X menor igual que B, según el resultado anterior, es F de B menos F de A, ¿no? Y no hay ninguna bronca. Pero, si es continua, entonces esto de aquí es igual a f de b menos el límite por la izquierda, ¿no? Y es lo mismo que f de b menos f de a por la izquierda. Y es lo mismo que f de b por la izquierda menos f de a, ¿no? O sea, todos esos son los mismos. Y eso significa que, según el resultado, ¿no? Pues todos estos conjuntos, todas estas pruebas van a ser la misma, ¿no? Y eso significa que esto de aquí es igual a la proba de que A menor igual que X menor igual que B, igual a la proba de A menor que X menor que B, igual a la proba de A menor igual que X menor que B, ¿no? Ahora vamos a probar respecto a la continuidad de las distribuciones, vamos a probar un resultado que es importante. Que cualquier distribución tiene a lo más una cantidad numerable de discontinuidades. Entonces, toda función de distribución, voy a dejar nomás distribución, tiene a lo más una cantidad numerable de discontinuidades. Y la prueba es sorprendentemente rápida. Vamos a tomar el conjunto de discontinuidades. Sea D el conjunto discontinuidades de nuestra distribución f, y vamos a tomar el conjunto de las dn de x en d, tal que 1 sobre n más 1 es menor que f de x menos f de x, así igual que 1 sobre n, ¿no? Es decir, son las d's, n's son las distancias, o bueno, los conjuntos que corresponden a puntos en donde las
el tamaño de las discontinuidades es un número entre 1 sobre n más 1 y 1 sobre n, ¿no? ¿Por qué este no puede ser? ¿Por qué no puede haber unas, dos en ese mismo, ¿no? ¿No? ¿Por qué no podemos tener una cantidad infinita de discontinuidades, digamos, entre esas dos? Porque esto de aquí es una probabilidad. Entonces eso está entre 0 y 1, ¿no? Entonces está acotado, ¿no? Esta cosa es acotada y además, como lo vamos apachurrando, es decreciente. Y además, el conjunto de todas las discontinuidades, pues no es más que la unión, sobre todo los naturales, de esta de n. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que algunas de estas de Sn sean vacías, ¿no? Pero, digamos, a últimas es un conjunto a lo más numerable. Ok. Bueno, entonces nada más voy a dar un par de definiciones. Que van a caracterizar a nuestras variables aleatorias, ¿no? Son tipos de variable aleatoria. Entonces podemos tener discreta. Entonces X es una variable aleatoria discreta si su distribución es constante por pedazos. Ahora, sean X y las discontinuidades de F, en cada punto, cada X y, consideremos la función f de x igual a p x igual a x si x está en los x's is y menor o igual que alguna n y 0, ¿no? En otro caso, ¿no? Esta f es la función de prueba de x y la distribución corresponde a la suma de las f's, ¿no? Y eso lo vamos a extender y ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, esas son
lo que llamamos discontinuas, ¿no? Entonces, a esta F chiquita, a esta F minúscula se le llama densidad, ¿no? Y bueno, vamos a decir que la variable aleatoria es continua. Si su función de densidad es, perdón, si su distribución es continua. Ya no hay más. Ahora, si X es variable aleatoria con f de X absolutamente continua, vamos a decir más bien, diremos que f de x es absolutamente continua si existe una función no negativa e integrable f minúscula tal que para toda x f sub x de x es igual a la integral desde menos infinito a x de f de u respecto de f es llamada densidad de nuestra variable aleatoria, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a la siguiente sesión a empezar a explorar el concepto de que algo ocurra casi seguramente, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de espacios de medida, en donde hablamos sobre casi en todos lados, ¿no? Que es algo que ocurre en el espacio, en todos los puntos, salvo en un conjunto de medida cero. Pues algo así vamos a hablar aquí. Nos quedamos aquí con distribuciones y densidades, y la dejamos acá. Nos vemos en una siguiente sesión.